amigas, compañeros, seguidores del canal. Un tiempito otra vez sin hacer nada, sin hacer vídeos, ¿no? Entonces me estoy volviendo un poco perezoso y hoy que tenemos un día con mucha lluvia aquí en el Mediterráneo, unos días muy gris y muy feo, digo, bueno, es un día muy blues y tal, entonces vamos a hacer un videito y explicar algo a mi gente, ¿no? Soy Rambling Matt, eso es The Blue Shack. Y hoy, bueno, pues lo que os traigo es una especie de trabajo, ¿no? Un workout para que hagáis funcionar los dedos, ¿no? Es muy importante en el blues de Delta, ¿no? Esto es blues de Delta, básicamente. Y esto es una serie, una progresión de acordes que he hecho basados en el estilo de Robert Johnson, ¿no? No es Robert Johnson, no quiero, pretendo sonar como Robert Johnson, pero sí que está, perdón, basado en el estilo de él. Yo aprendí mucho de él viendo vídeos de Scott Ainsley. Es un tipo fantástico, te hace unos tutoriales geniales, entonces os recomiendo que lo estudiéis si tenéis oportunidad. Y a mí fue el que me abrió la puerta a las armonías, a la forma de trabajar de Robert Johnson, ¿no? Entonces me di cuenta que este hombre, lo he hablado en otros vídeos, él tenía como una especie de patrones, ¿no? De trabajo. Él hizo una serie de canciones en tono de la, o con el capo en el segundo traste, en tono de si, alguna variación así, pero con las mismas figuras de acordes, ¿no? Y también hizo otras en slide hacia lo mismo. Tenía algunos temas que eran semejantes con la estructura de Walking Blues, otros que eran el rollo de Rolling and Tumbling, que eran If I Had Possession, Over Jotun Day. Pero en sus grabaciones destacan una serie de temas, ¿no? Que fueron hechos en tono de la. La o si, con el capo en el segundo traste, algo así, que son Phonograph Blues, Me and the Devil Blues, Kind-Hearted Woman Blues, Haciendo a Honeymoon Blues también, no me acuerdo bien, no, creo que no, pero en fin. También, y otro más, el 3220 Blues. Todos estos temas están hechos con esta serie de acordecitos que he hecho yo ahora, ¿no? Por ejemplo, el 3220 Blues era un poquito más acelerado, basado en el 2220 Blues de Skip Change, pero era básicamente las mismas figuras. Son la séptima aquí, ¿ves? It's the same for my baby, man, and she don't come. And it's the same for my baby, man, and she don't come. I got a 3220 and I break it half in four. She got a 22 special, I believe it's most to lie. She's got a 22 special, I believe it's most to lie. I got a 3220, gotta get the caps all right. "3220 Blues", un tema muy jodido de Robert Johnson. Robert Johnson cogió toda su obra y la se inspiró a algunas cosas, básicamente las copió descaradamente, ¿no? Pero es la herencia del blues, es como es, ¿no? Hay unas cuantas melodías arcanas en esto del blues, ¿no? Que son de las que han salido casi todo el resto de melodías después. Trabajamos con el mismo patrón de 1, 4, 5 siempre, entonces ya lo sabéis los que tocáis un poquito, y los que estáis aprendiéndolo, pues escucharéis el 1, 4, 5 constantemente. Hay algún vídeo mío por ahí también dedicado a ello. Te recomiendo que lo mires, ¿no? Para entender un poquito las estructuras del blues. Entonces, vamos a ver, esto es un trabajo Robert Johnson en tono de la, ¿no? Sus variaciones, vamos a ver, todo esto son variaciones. Los acordes principales son la séptima, aquí lo tenéis, ¿ves? Que es, en vez de hacer este, la séptima. Esto nunca lo haría un bluesman, hacen esto. ¿Ok? Y en este juego de la séptima, ¿dónde estamos? Este meñique, a la octava de la aquí, ¿ves? Y siempre la importancia del pulgar, ya lo sabéis, para llevar los graves. Entonces os marcáis aquí el latido y con esto puesto, ¿ves? Alterno, primera y segunda, primera, segunda. Y ese es uno de los las séptimas que vamos a usar, ¿vale? El siguiente, partimos del acorde de re séptima aquí. Okay, lo conocéis todo el mundo. Re séptima, dos más para allá, es mi séptima. Aquí es fa, aquí es sol. Y aquí, en el traste 9, es la. Y esto es lo que nos interesa, ¿vale? Hemos empezado la canción con lo mismo. Un tono aquí, de grave en el la. Y aquí a barrer con el séptima. Invertimos y ponemos el acorde con esos tres dedos, el mismo. Este que nos sobra aquí lo llevamos a este lado de aquí.
Esto es un la, nota la. Aquí tenemos el del quinto traste. Y si bajamos dos cuerdas en el séptimo traste, es otro la. Pues aquí tenemos el otro la. Y aquí, la quinta cuerda al aire, pues también tenemos otro juego que Robert Johnson usaba mucho. Phonograph Plus, por ejemplo. Ese es otro la séptima que tenéis aquí que pilotar, ¿no? Y la última invención de la, que él usaba, ahora después iré al re, cuarto grado, porque tampoco usaba re, así como tal. Y bueno, ahora vamos a la siguiente, que es la típica que podéis escuchar en Kind Hearted Woman Blues y en Me and the Devil Blues, ¿ok? Que es esto de aquí. Lo mismo, la mano, ¿ok? El pulgar, todo lo mismo, ¿vale? Es el mismo tempo, se puede todo alternar en la misma canción, lo puedes todo combinar en la misma canción, entonces el tempo es siempre el mismo, el pulgar, ¿ok? Entonces, este de aquí es esto, ¿ves? Simplemente es parte de un acorde de la, si lo miráis, es el la, nos quedamos con estos tres, pero en fin, esto básicamente es esta figura, es como si coges un re, una posición de re, y la subes una cuerda en el quinto traste, o sea, el primer dedo va en el quinto traste en la cuarta cuerda, el segundo dedo va en la segunda cuerda en el quinto traste, y el tercer dedo va en el sexto traste en la tercera cuerda, ¿ok? Con el pulgar en la tónica, y aquí hacemos lo mismo. Y atrás. ¿Ves? Ahora el meñique entra en acción cuando vamos hacia atrás. Ahora veréis, ¿sabéis? ¿Ves? Ese movimiento los da a aprender. ¿Ves? Aquí está. Quinto. Cuarto. Vale, eso es lo que oís, ya te digo, Kind Hearted Woman Blues, etcétera, etcétera, etcétera. En 3220 Blues también tiene un pasaje que lo hace así. Este es, ¿vale? El otro lado. Entonces ahora vamos al cuarto grado. Robert Johnson no usaba res, no usaba res séptimas. Me parece que no hay ninguno que pueda recordar, ¿no? Lo repasaré esto, pero su posición favorita para tocar en la y hacer el cuarto grado era este acorde, ¿veis? Aquí lo tenemos. Esto se forma con el primer dedo, ¿ok? Tu segunda cuerda en el primer traste. Este se va aquí arriba, al fa sostenido. Entonces esto es un re con fa sostenido añadido, ¿ok? No es un re, sería un re séptima con fa sostenido añadido. Entonces, este de aquí va en la tercera, ¿ok? Segunda, sexta, tercera. La quinta la muteamos con este dedo, con la sexta, ¿vale? Entonces, el tema está en hacer esto. ¿Ves? Un arrastre aquí, con este dedo. Solo un golpe para ir al la, ahora veréis. Eso se consigue con este dedo. Sol, la. Sol, la. Ok, ahí tenéis. Cuarto grado, muy importante que le cogéis el truco a este acorde en todo el blues del Delta. Se va a usar mucho, es un acorde sensacional, armónicamente, y es mejor que hacerlo aquí. Y si hacéis el re, séptima normal de toda la vida, lo podéis hacer y con este dedo os podéis ayudar. La armonía añadida del fa sostenido en los acordes de re séptima siempre queda muy bonita. ¿Ok? Bien así o bien así. Pero Robert Johnson usaba esta posición. ¿Vale? Y luego para re, también, cuarto grado, pues aquí usaba un re un poquito más común, ¿ves? Este de aquí, que viene de este acorde de aquí, ¿ok? Pero solo dejamos
este en el quinto traste, aquí, y en el séptimo tenemos este en la tercera cuerda y este en la segunda. Y la tónica de re, que es la cuarta cuerda, entonces... El meñique lo añadimos aquí, ¿veis? Al octavo traste. Y en el quinto grado simplemente lo que hemos hecho, que es lo que yo escucho hacer a Robert Johnson en los discos en tono de la, es esto. Es al mi. ¿Okay? Venimos del cuarto grado. Primero. Quinto. ¿Ves? Este es mi séptima. El mi normal sin este dedo. Es mi séptima. Y hacemos aquí, en la tercera cuerda, un... Tercera y primera, ¿ves? ¿Ves? Y con esta meñique, ¿ves? Podéis decorar aquí si queréis, en mi, pero básicamente se va a un acorde de mi en el quinto grado. Mi séptima, blues band séptima, recordarlos. Y bueno, eso es básicamente lo que quería dejaros hoy. No quería hacer un vídeo largo, quería más que nada saludaros y pasar 10 minutitos con vosotros. Se ha convertido en 14. Y aquí os dejo. Eso es Robert Johnson, inspirado, ¿no? Es una forma de trabajar blues del Delta en tono de la. Y aquí os dejo una frasecita y nos vemos en la próxima lección, vídeo, vida o lo que sea. Os quiero, chicos, chicas. Robert Johnson. Rapidito que no me queda tiempo, meñique a la primera cuerda, quinto traste, el siguiente dedo en la tercera cuerda, perdón, en la cuarta cuerda, ok, quinto traste, tienen que sonar las dos y vamos hacia atrás, siguiente dedo y morimos en la con la octava aquí en el meñique, la octava del meñique se queda todo el tiempo, entonces esto es... quieras, esta figura es móvil y puedes hacer lo que quieras con ella, pero es un turnaround que Robert Johnson creó y nos dejó, y así está, y así terminamos esta leccioncita con el turnaround. Morimos en la séptima y nos vamos. Hasta la próxima, chicos, chicas.